¿Cómo estás, Mónica? Gracias a la Cámara de Comercio, ¿no? Estamos acá presentes para el próximo evento, Perú Fest, el evento más importante. Así, estamos muy emocionados, muy emocionada, de verdad. Vino prensa, bastante prensa y muchos empresarios para esta conferencia de prensa, haciendo la convocatoria de este gran evento que es el 9 y el 10 de noviembre, Perú Fest, en Midtown. Así que ya saben, todos los empresarios que les quieran más información y promover su marca a un nivel internacional, lo pueden hacer a través de la Cámara de Comercio de Jesús María, donde lo van a capacitar y qué requisitos necesitan para este gran evento. O sea que ya saben, amigos, aprovechen este evento que es una vez al año, es el octavo año consecutivo, que no puede dejar de pasar esa gran oportunidad de que su producto sea expuesto a un nivel internacional. O sea que ya saben, los esperamos en Perú Fest 9 y 10 de noviembre. Y también nos pueden visitar en nuestra página web, que es perufestusa.com, o también en las redes. Estamos en Facebook, en Instagram, en todos lados realmente, ¿no? Y si nos quieren escribir, también pueden hacerlo info@perufestusa.com. O sea que ya saben, todos están con las puertas abiertas para cualquier información, detalle acerca del evento. Lo pueden hacer a través de la Cámara de Comercio de Jesús María. Y los esperamos muy pronto allá en Miami, que es una ventana hacia el mundo. I'm the one that call the truth. I'm hot. You don't wanna fun, cause I'ma turn you. Bueno, a pesar de que falta pues un buen tiempo todavía en noviembre, pero hay que arreglar la documentación y es para eso tienen un equipo especializado para que vayan presentándose, porque hasta fines de agosto nomás hay que presentar la documentación. Sí, es correcto. Es por eso que nosotros convocamos con anticipación esta conferencia de prensa para que todos puedan con tiempo sacar su visado, cómo hacer su visado, qué trámite tienes que hacer, y llenar qué fichas. Es un filtro que nosotros hacemos para todos los empresarios, ya sean gastronómicos, porque es un poquito que hay que tener mucho detalle, ¿no?, en todo esto. Pero sí, estamos aquí en la Cámara de Comercio, donde le podamos dar todas esas facilidades, informaciones y cómo exportar y importar su producto. Hemos visto en anteriores versiones, cantidad de artistas se han presentado. Hemos visto a Olga Zumarán, Sony Sainz, que va a estar presente, como sucede también. Sí, claro, también Pisco estaba también con nosotros, hasta Don Carlos Álvarez el año pasado, claro, también con nosotros. Y vienen muchos artistas más que están confirmando. Próximamente estamos dando ya las noticias. Un sí. Bueno, más o menos voy a adelantar un poquito. La Chona es Chabuca, el resto de ya muy pronto nos da noticias. Yo pienso que es un sí, más que seguro. Lo estoy un poquito lanzando, adelantándome un poquito al hecho, pero Ernesto, le hemos explicado cómo es el evento, ya que también Perú Fest es un evento cultural y gastronómico, y más que nada también nosotros ayudamos a la gente. Nosotros estamos como una fundación que es Warma Foundation, que también una parte va dirigida a los niños, o sea que por ese lado también está muy interesado en participar y dar su granito de arena a este gran evento que con mucho esfuerzo y mucho amor y dedicación promoviendo en nuestro querido Perú, afuera del Perú, para que sea más conocido en nuestra cultura y nuestras riquezas del Perú.